Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a una vez aquí para el canal. Y bueno, pues en esta ocasión estamos en la primera sección de acuerdo de suscriptores. Y bueno, pues como ustedes ya saben, esta sección se sube dos veces a la semana. Se sube los días lunes y también se sube los días jueves. Así que bueno, pues esta es la del día lunes. Y bueno, si quieres enviarme a participar con tu acuario en esta sección, pues aquí abajo en la descripción está un correo en el cual, al cual me tienes que enviar el link de tu video junto con 5 preguntas que quieras que te conteste sobre tu acuario o sobre la acuariofilia en general. Y bueno, chicos, también ahí está un link para que ustedes aprendan a enviarme su video o también lo pueden subir a su página de Facebook o a su canal de Facebook. Así que bueno, pues antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, chicos, el primer acuario es de Jorge, así que vamos a ver qué nos dice él. Nos dice: ¿cuántas horas recomiendas la luz para las plantas? Ya que me ves el agua turbia. Y dice: tengo 3 platis, 7 coridoras, un ancistrus, 10 neones, 3 guramis, perla y 3 otros inclus. Tengo pensado añadir 5 neones más. ¿Podría meterlos? Y bueno, dice: ¿debo cambiar de filtro un externo o si el que tiene es suficiente? Pues vamos a ver su acuario primeramente. A ver, en cuanto al filtro que tienes, es súper súper bueno, así que no vas a tener ningún problema en cuanto a filtración, así que vas a estar bastante bien. En cuanto a meter al barbo cereza, no lo creo, ya estás así justito para los para el litraje que tienes. Y en cuanto a la iluminación, como tienes ¿cómo se llama esta planta? Tienes Ludwigia por el lado derecho y por el lado izquierdo tienes Bacopa caroliniana, si no mal recuerdo. Entonces, no es Bacopa. Sí, es Bacopa. Entonces, en cuanto a los barbos, no te recomiendo meterlos ya. Ahora, aquí tienes un problema y creo que muchos de ustedes han de haber dado cuenta. Y son los guppies. Aquí a los guppies les hace falta una hembra. Ve cómo todos siguen al plati. ¿Y esto por qué? Porque piensan que es una hembra de guppie o una hembra. Entonces, esto no puede ser. Aquí lo que yo te recomiendo es que, como ya tienes muchísima población en el acuario, a los guppies saques 3, ya que veo que tiene 5, si no mal veo, y dejes 2 y metas a 4 hembritas. Y ya vas a estar bien, porque los guppies sí o sí requieren hembras, no son peces los cuales se sientan muy cómodos estando nada más así puro macho, sino que siempre, siempre debemos de meter mínimo 2 hembras por macho. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto, pero de ahí en fuera todo está muy bien tu acuario, muchas felicidades. Solamente el único error que vi aquí fue lo de los guppies y no puedes meter más peces porque ya tienes muchísima población. Y bueno, chicos, el siguiente acuario es de Ronald. Y bueno, no nos lo mandó en muy buena calidad, pero bueno, creo que sí se distingue un poco. Y nos dice que qué recomendaciones le daría, cómo cuida su pez disco y por qué las puntas de las plantas se hacen como blancas en el día. ¿Qué crees que debería o no? ¿Qué debería mejorar sobre su acuario? En cuanto a este acuario, está súper bien. No hay ningún problema, nada más veo un poco de alga, es que no se alcanza a distinguir bien. No, creo que no tienes alga, pero dice que también tiene una plaga de caracoles. Puedes meter un caracol Elena o también puedes meter una lechuga dentro del acuario. Metiendo esa lechuga dentro del acuario, toda la noche déjala ahí, igualmente desinféctala bien. Y van a aparecer muchísimos caracoles sobre la lechuga y ya lo sacas y pues vas retirando caracoles y así hasta que elimines la mayoría de ellos. En cuanto al pez disco, supongo que ya va para el pez disco. Si lo tienes aquí está muy mal, Vale, no lo tiene aquí, aquí tiene coridoras y tiene por ahí un escalar y tiene una parejita de guppies. Yo lo que quiero ver es el disco. ¿Aquí qué tiene? ¿Una tortuga? ¿Una rana? ¿O apenas la va a montar, yo pienso?
quiero ver el pez disco, vale, tiene un filtro casero, sí, apenas la va a montar, ahí nos enseña todo, pero al pez disco no lo vi. Ah, ok, no nos pregunta cómo cuidarlos. Pues hay que tener acuarios de dimensiones grandes, mínimo de 300 litros para arriba, con un poco de planta en el acuario, cuidar muy, muy bien el pH y la temperatura y también la dureza del agua para que se nos mantengan en muy buen estado. Y bueno chicos, el siguiente acuario es de Jorge. Él nos dice, me gustaría saber si en el futuro el Oscar podrá ser compatible. ¿Qué tiempo se tardan los huevos de caracol en salir? ¿Y si es suficiente la iluminación para las plantas? Lo que le gusta de su acuario es su pejelagarto y el Oscar. A ver, vamos a ver primero el tamaño del acuario. Es muy pequeño, 100% es súper súper pequeño para el tamaño de acuario este pejelagarto. Lo que son los pejelagartos y los pangasios, yo les digo que siempre la piensen muchísimo para tenerlos dentro de sus acuarios. De hecho, en este acuario ni siquiera puede dar bien la vuelta al acuario. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con los peces que tenemos. Entonces, ese pejelagarto no lo puedes tener ahí para nada. Es un pez el cual está sufriendo muchísimo y solamente está sobreviviendo ahí. Entonces hay que tener bastante, bastante cuidado con eso. Y igualmente, pues yo te recomiendo que lo pases a un acuario muchísimo más grande, de unos 1000 litros, o lo dones junto con el Oscar igualmente. El Oscar aquí igual a lo mejor va a poder estar un rato, pero después igual lo vas a tener que cambiar porque los tienes en acuarios muy, muy pequeños. Igualmente, ese Oscar a lo mejor puede pasar hacia el lado del de los goldfish, yo creo que lo tienes de ese lado, pero igualmente no te lo recomiendo. Aquí tienes igual en compatibilidad en tener ese pez Oscar en el acuario. Y no sé si esos cola de espada sean el alimento del pejelagarto, pero si no, igual te recomiendo que lo retires porque aquí está muy incómodo el pejelagarto, así que tienes en muy malas condiciones a los peces, más que nada al pejelagarto y al pez Oscar, así que hay que tener mucho, mucho cuidado en dónde los vamos a tener y también si los vamos a poder tener toda su vida ahí. Entonces debes de pasarte, pero ya, a un acuario más grande. Y bueno chicos, el siguiente acuario es de Alejandro. Primero, tienes incompatibilidad ya de primeras esos guppies y ahorita retíralos ya que no son compatibles con los goldfish. Él nos dice, ¿cuántos goldfish debo de dejar cuando crezcan? La compatibilidad con mis goldfish ya te la mencioné. ¿Cómo se generan las escamas y cómo se regeneran las aletas? A ver, primeramente en este acuario vas a poder tener 3 goldfish o 4 como máximo, si es que retiras toda la decoración y nada más metes a lo mejor un tronquito o algo por el estilo, y van a estar bien así y van a crecer a su tamaño normal. Pero de ahí en fuera vas a tener que retirar a todos los peces y también a las hebritas y a los guppies. En cuanto a las aletas o coletas, se regeneran muy rápido si le damos alimento vivo a nuestro pez. El pez, entre mejores defensas y mejor proteína les demos, pues se va a enfermar mucho menos y también le va a crecer muchísimo más rápido la aleta si es que tiene podredumbre de aletas en el acuario. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con los con la podredumbre de aletas. Cuando la veamos, luego hay que administrar alimento vivo o alimento basado en mucha proteína. Y bueno chicos, el siguiente acuario es de Gabriel. Este me pareció muy interesante porque más o menos así fue mi primer acuario dentro de este mundo, obviamente. Y pues me pareció muy, muy interesante porque, como pueden ver, tiene alevines de guppy, a más no poder. Y así yo tenía mi acuario. De hecho, así estoy pensando hacer uno en un futuro, así con muy, muy, mucho, mucho pez. Y bueno, como pueden ver, pues él tiene puro guppy y nos dice, se pueden tener 2 comealgas chino, se puede tener un beta con una hembra o solo es para reproducción, claro que sí. Mientras el espacio sea un poco grande, se puede tener hasta varias hembras con un solo macho. Lo que a él le gusta de su acuario es la paz que le provoca y cómo se reproduce en su Vallisneria. ¿Cuánto dura el sustrato nutritivo? De hecho, los sustratos nutritivos en la bolsa trae la durabilidad del sustrato y también trae, hay algunos que hasta ya como que se puede regenerar el nutriente dentro del sustrato con unas pastillas específicas para cada compañía o para cada marca, se podría decir. Entonces, pues puede durar bastante, bastante tiempo. Es dependiendo muchísimo del sustrato que compres. Y aquí primeramente tienes mucha sobrepoblación. Sí se ve muy bonito, pero
está muy sobrepoblado el acuario. Aquí a lo mejor lo que te recomendaría es que todos los alevines los pases a otro acuario, igual del mismo tamaño, no hay ningún problema, y a todos los grandes pues los dejes aquí y se van a sentir más cómodos. Ya después pues vayas eligiendo los que más te gusten y pues ya vayas donando o vendiendo ya de esos, dependiendo tu gusto, los demás peces que te vayan sobrando. Y bueno chicos, el siguiente acuario es de Luis, así que vamos a ver qué tal está. Y él nos dice, saludos desde Colombia, me encantan tus videos, aquí mando mi video para tu sección. ¿Qué le pondrías o le quitarías a mi acuario? ¿Hay sobrepoblación? ¿Y si te está bien la compatibilidad de mis peces? Pues primeramente, vean, tiene alevines de Molly, tiene por ahí un tetrita. Bueno, nada más nos está grabando una parte del acuario. Me gustaría que nos grabara más. También tiene por ahí gambitas. Las gambitas yo la pensaría bastante en dejarlas, porque los molis, los platis, perdón, cuando crezcan, o no sé si sean molis, van a empezar a molestar a las gambitas y les van a empezar a picotear. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si se estresan lo más mínimo, pues puede que las pierdas o algo por el estilo. Aquí, como pueden ver, creo que está metiendo peces, ¿no? A ver, vamos a ver. No sé por qué los tiene ahí en esa bolsa esos guppies. Sí, creo que los está aclimatando apenas, así que bueno, vean qué bonita planta flotante se le hizo por ahí, se le dio bastante, bastante bien. Pero bueno, está bien el acuario, sobrepoblación no tienes, pero viéndolos la cantidad de alevines que tienes, se te va a hacer muy rápido la sobrepoblación. Entonces hay que tener mucho, mucho control sobre los alevines que tengamos de molis o de platis o de guppies, que son los peces o especies que se reproducen con más facilidad y muchísimo, para el control de población, porque si no, en un futuro puede que si de ahí en fuera pues la filtración está bien, y como estás empezando a tener más población de peces, yo te recomendaría que apoyes ese filtro de cascada con otro, porque si no te vas a quedar muy corto. Y bueno chicos, el siguiente y último acuario es de Genaro, nos dice, quiero saber qué le agrego y qué le quito a mi acuario porque la planta se está marchitando. Primeramente, la planta aquí se está marchitando porque la iluminación es muy corta y seguramente no estés abonando nada y falten nutrientes dentro del acuario. Lo que estoy viendo aquí también es incompatibilidad, ya que lo que te recomiendo es que esos goldfish los retires dentro de, bueno, los retires de este acuario. A los demás peces los puedes tener sin ningún problema. Y bueno, también aquí ese pangasio, ese tiburoncito pangasio chiquito, lo vas a tener que retirar igual en un futuro, ya que yo siempre los tiburones pangasio no los recomiendo para acuarios en general, porque crecen muchísimo. Si tienes la fortuna y la posibilidad de tener un acuario de grandes dimensiones, pues ahí sí sin ningún problema lo vas a poder tener. Pero de ahí en fuera hay que tener mucho, mucho cuidado con los peces que compramos. Ese pangasio también lo tienes que retirar sí o sí. De hecho, si ustedes, o sea, quieren ir a ver un video especializado sobre esto, pues hay un acuario que se llama como pez en el agua. Creo que sí. Y habla sobre los tiburones pangasio. Entonces, vayan a ver ese video y van a ver que hasta él mismo les dice que los pangasios no son recomendables para acuarios. Así que igual yo ya tengo un video en el canal sobre el pangasio, y donde les recalco que tampoco se los recomiendo para acuarios. Pero bueno, ahí es la decisión de cada quien gasta su dinero y hace sufrir a los animales como quiere. Uno les da como que el consejo, ya ustedes saben si lo toman o no. Y bueno chicos, hasta aquí lo vamos a dejar. Como pueden ver, fueron acuarios bastante bonitos, me gustaron muchísimo, al igual que hay algunos otros que tuvieron errores. Pero bueno, como siempre, aquí abajo de mí te está apareciendo el último video por si quieres ir a verlo. También por ahí están mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, adiós.